gracias por acompañarnos a todos los que nos ven también por telemundopr.com, saludando y felicitando a todos los atletas puertorriqueños que nos representaron allá en Colombia, en Barranquilla, hoy con una caravana, la caravana del éxito por los nuestros. Gracias, gracias de corazón. Hoy pasamos una tarde muy bonita aquí en Telemundo, tu canal olímpico, y pendiente para más sorpresas durante este año, el próximo año y los próximos años para todos los amantes del deporte y de la emoción. Bueno, felicidades, ya regresamos a clases, ¿verdad? Ya empezaron las clases. ¿No están contentos por las clases? Ya. Y mañana empiezan muchas escuelas también. Hoy están los nenes y pelean. Mami, yo quiero ver a Raymond, quiero acuéstese a dormir, que mañana hay clase. Esa emoción de ese primer día, ¿verdad? La ropa nueva, los zapatos nuevos, las medias nuevas. Ya en segundo grado se te va quitando la cuestión de la escuela nueva, todo lo nuevo. Ahora, siempre está el que se comió un cable en verano y viene otro estudiante a enseñarte la foto de todo lo que hizo. Fui a Culebra, fui a Copamarina. Estuve en Disney y tú encerrado en tu casa allí. Eso duele. Pero yo les pedí, le hice una asignación a mis compañeros de trabajo. Les dije, ustedes me van a traer fotografías de cuando ustedes estudiaban para ver los cambios. Y la primera que les voy a presentar es a Mónica. Vamos a ver el cambio de Mónica de cuando era estudiante. Mira a Mónica Pastrana. Mira eso, qué coqueta, ¿verdad? Esta es Mónica Pastrana. Y de ella vamos a pasar a Norwil. Norwil está, para mí está igualita. Ha crecido, pero sigue igual, la misma cara, ¿verdad? Tengo a Joalis, la linda Honey Honey, está allá al fondo. Ella siempre con sus lazos y sus cuestiones. Tengo por acá a Jorge Castro. Ya, che. Diablo, man. Bueno, pero me tengo a mí mismo, no me quise dejar para el final. Espera, será chamaquito, pero tengo otra ya cuarto año, más hombre, más... Con la misma etiqueta, miren qué lindo el bigote, mira el papazo de John Travolta que tenía, la partidura al medio, peliolá, pues, ¿eh? Tengo una junto con Jorge, Jorge y yo estudiamos juntos en la escuela. Miren qué dos ridículos. Eso fue. Esa foto fue en mi casa. En mi casa. Y mira el bigote ese que yo juraba que tenía. Bueno, tengo por aquí a Lisi. Ven a Lisi. ¿Es Cardi B? No, como que los tirantes están muy largos. Vamos con Miguel Morales. Dale. Era menudo. Mucho pelo, ¿verdad? Tenía este. Que mucho ha sufrido ese muchacho en la vida, ¿verdad? El cambio que ha dado, los golpes. Ok, hay tres compañeros que no hicieron la asignación, la tarea. Uno fue Rocco, René y Yeye. Pero nosotros tenemos un file cuando ellos, pues, estábamos entrevistando para traerlos aquí a trabajar. Tenemos un file y gracias a Dios conseguimos sus fotos de niños que ellos no trajeron. Pues nosotros nos dimos la tarea, yo creo que son estas, porque fue las que yo conseguí. Nos vamos con René, la foto de René Monclova que encontré. Cuando a la escuela, niño. Porque no entregó la foto, ajá. Tengo la de Yeye, que tampoco la entregó, yo la encontré, gracias a Dios. Ahí está la de Yeye. Y tengo la de Rosco, también la encontramos, gracias Rosco. Muchachos, hoy tenemos con nosotros, Iris Chacón va a estar con nosotros. Fiel a la Vega, mucha comedia, para afuera la tristeza, para afuera la soledad. Vamos, Remo y sus amigos y el hashtag. Oye, ¿tú te acuerdas del programa que era A Toda Máquina, A Toda, que era de juegos de escuela? Pendiente a lo que vamos a hacer hoy aquí.
Pendiente a lo que vamos Mira, a hacer. Mira, yo te voy a decir, antes de empezar el hashtag, te decirte que... ¿Antes de empezar qué? El hashtag. Antes de empezar el hashtag, yo debo decirte que me siento bien orgulloso de los, todos los atletas ahí de nuestro país. Sí. Luchando ahí, ganándose esas medallas de oro de allá de Barranquita 2018. Barranquita 2018. Me siento bien. Gracias, muchachos, por poner Puerto Rico en alto. ¿Qué pasó? Barranquilla, en Colombia. ¿Barranquilla? Barranquilla, Colombia. ¿No es Barranquita? No fue en Barranquita, no fue aquí. Barranquilla. Que suena igual. Bueno. Bueno. Vamos a lo que venimos. Ánimo, acuérdate, estamos empezando el programa. Sí, sí. Ánimo, la gente está loca, ansiosa por reír, por pasarla bien. Entre a Telemundo PR en el hashtag en la escuela. Sí, sí, eso es. En la escuela yo, lo mija, cuando... En la escuela yo. Sí. Tienes que acuérdate, en la escuela yo. Yo, y cuando yo digo yo otras veces, pero no es yo. Bueno, pero el de hoy es yo, en la escuela yo. Pueden enviar fotos, si tienen las fotos de ustedes cuando estaban cuando en la escuela, lo bien que se portaban. Sí. Hacían, le ponían tachuela a la maestra en el sillón. No, mira, eso no se hace. No, lleno de ideas. ¿Tú hacías eso? ¿Tú hacías eso? No, yo veía a los amigos míos que lo hacían. Ah, ok, no. Tiraban con las gomitas. No, mira, son peligros. Eso, sí. Tú sabes que inclusive con eso le puedes sacar un ojo. Le puedes sacar un ojo. Sí, no, claro. Con eso no se vacila. Pero más bien, si cómo te portabas, si eras el atleta, si eras el artista. Pero hoy tenemos un programa dedicado a todos esos estudiantes boricuas que arrancan a estudiar en estos días y nosotros arrancamos con la comedia. Sí, compartan, sí, que vamos a eso más después. Arrancamos, adelante. Sí. Muy buenas noches y bienvenidos a Gato Encerrado. Como de costumbre, quiero leerles este mensaje. El mensaje dice así: tú eres puro chantaje. Puro chantaje. Siempre es a tu manera. Yo te quiero aunque no quiera. Y se repite. Un mensaje de un tal Maluma y Shakira. Habiendo dicho esto, vamos a ver de qué trata el caso de esta noche. Ese hombre no sirve. Quería que me las pegara y ni eso pudo. Mare, yo soy un handyman. Mi herramienta favorita, el duct tape. No le sirvió como pegó. Para la próxima le sacó el martillo. Gato encerrado. Buenas noches. Saludos. Qué chévere. Bueno, ¿cómo se llama y por qué está demandando? Mi nombre es Alicia la madre. Y estoy aquí porque yo necesito que usted me ayude, doctora. Esto no puede ser, no puede ser. No y más, no. Ok, haré lo que pueda. Es que no puede ser, no y okay. Más, no. Está bien, no seas tan negativa en la vida. No. Pues ponte positiva con una multa. Sí. Más vale que dejes de repetir no. No. Deja de repetir no, porque si sigues diciendo no, una más y te multo. Un no más y te multo por negativa. Ya. Ok. ¿Usted conoce al que demanda? Sí. Vamos bien. ¿Le hizo algo a usted, a su
propiedad, algo de usted que usted está demandando. Sí. Muy bien. ¿Trajo algún testigo? No. Aquí te va la multa. $250 por morona, estúpida, animal de dos patas. Bueno, yo la verdad es que estoy bien perdida con este caso. Bueno, si me estuviera prestando atención, en vez de estar hablando tanto ñe, si me escuchara, tal vez entendería de qué iba el caso, pero como usted no me está prestando atención, yo no puedo decirle más nada. ¿Le quedó claro? Escucha. ¿Lo oyes? No. $250 de multa. Porque ya me caes mal. Ya me estás cayendo bien mal. ¿Qué pasa aquí? Miren, lo que pasa es que este tipo... Oye, por fin me vas a hablar del caso, negra. Pero, ¿puedo hablar? Dile que la próxima vez que me falte respeto va a presa. Díselo. Vete, díselo. En inglés, Justin. Oh, yes. Yeah. I don't know who's talking from the know. Yeah. Attention, Justin. Okay. Gracias. Okay, pues mire, le iba a decir. Este tipo dice que es handyman, pero eres una porquería de man. Yo lo llevé a mi casa para que me arreglara los gabinetes y ¿sabe lo que hizo? ¿Qué hizo? Remendarlo con duct tape. Lo forró de tape y esos gabinetes se pueden caer en cualquier momento. No le metió ni un tornillito. Nada, no le metió tornillo, no le metió herramientas. Si por lo menos le hubiese metido un martillazo. Si me hubiese metido un martillazo, yo no estaría peleando. Bueno, doctora, pero lo que pasa es que a nadie le gusta estar escuchando gente clavando todo el día. Oye, pero es que yo te digo. ¿Tú me entiendes, doctora? Eso es lo que está pasando. Entonces estamos en línea, entonces el doctor no sirve. Entonces el doctor es lo más que sirve del mundo. No, perdóname un momento. Yo te pedí a ti que me arreglaras los gabinetes. Si me lo hubiese martillado, tal vez lo arreglamos bien, chico. Mira, Mario Broden. ¿Por qué no te metes otra vez dentro del Atari y dejas que ella termine la historia? Yeah. Vamos a ver si yo entiendo bien. Él, en vez de resolver los gabinetes con tornillos, con tuerca, lo que todo lo resuelve con un tape o cinta adhesiva. Exacto. Eso es lo que él está haciendo. Eso es lo que él está haciendo. Entonces, ¿le quieres decir unas cosas o me tengo que callar? Mira, hazme el favor, ponle el tape en la boca para que no hable. Yeah, bueno, yeah. Él te lo pone. Yeah, come in. Ok. Ahora, cuando yo diga, usted habla, pero mientras tanto ya no va a poder hablar. ¿Está bien? Ok, quítale el tape. Quítaselo de cantazo, de cuajo. Oye, doctora, pues sí me ha afeitado. Mira esto, le arrancó el bigote también de porquería que tenías puesto. ¿Te dolió? Mucho, doctora, pero así de buena es la cinta adhesiva que mira, hasta no, me afeitó. No, y así de bueno fue hasta el bigote me de mentira. Ay, que te pegaste, condenado. Es que es un truquero, doctora. Javi, cuéntame, Felipe, tengo entendido que te llamas. Sí, mira, yo soy handyman, mi nombre es Felipe, mi apellido es Gajoso, Felipe Gajoso. Eso sé, doctora, que yo soy handyman de profesión. A mí lo que me encanta es usar el tape. Es más silencioso, es lo mejor que pega. Y además siempre me resuelve, doctora. Ok, ¿por qué te gusta tanto el tape? ¿Por qué utilizas tanto el tape? Que a mí me gusta, en vez de utilizar, no sé, tornillo. Me gusta remendar, doctora, me gusta remendar y pegarlo. Está el pegadito en toda la vida. Si yo veo un metal, lo tengo que pegar. Si yo veo madera, lo pego. Es más, yo te pego hasta el catarro si tú quieres, doctora. ¿Sí? Pégate a mí. Ay, por favor. Pégate a mí si quieres. Ok, pues pégate a esta multa. A esta multa que te voy a dar de $250. Voy a ser sincera. Porque por más mal que tú me caes mal, eres estúpido, imbécil, morón. Canalla. Ella me cae peor. Pero gracias, ella me doctora, cae peor. Gracias. Sí.
¿Tú tienes prueba de que el trabajo que tú estás haciendo es bueno? Pues claro que yo le tengo prueba, yo se la di a producción. Yo tengo una foto de mi trabajo, doctor. Por favor. Ok, si la podemos ver, por favor. Producción. Mira, bueno, eso es un barco que yo hice, doctor. ¿Un barco que hiciste? Es un barquito, eso funciona, eso flota, hacho. Dos personas caben ahí. Mire para ahí. Son un payaso. Mira. Esa fue una casa remendada. Muy bien. De luego de toda esta crisis, yo la pude hacer con duct tape. Es más, y si no me cree, doctora, yo le hice algo específicamente para usted, para que vea mis destrezas. Esto es un mallete, doctora, ¿lo ve? Usted, yo le hice a su propio mallete, hecho de para que nunca se le rompa, doctora. Y con la T de Telemundo, que podría ser también la T de Telemundo. Sí. Bueno, no suena como yo quisiera, ¿verdad? Pero... Y este no suena. Este no suena. Ok, pues vamos a darte de tu propia medicina. Ya que este es un farsante, un sinvergüenza, un canalla. Yeah. Amárralo con un poco de duct tape, como le quieras llamar. Cinta. Ay, qué de bueno. Cine. Pero ¿cómo va a ser, doctor? ¿Me van a amarrar aquí? Claro, claro que sí. Come on, come on. ¿Quieres que lo ayude? Pero, doctor, ¿pero cómo? ¿Qué tipo de sentencia? ¿Qué tipo de sentencia es esto? Pero chico, me tiene que ay, va muy bien. Las manos, por favor. Ok. Ay, mis pelitos. Mis pelitos, doctor. Bésalo, 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 bésalo. Ok. Ok. No te vayas, no te vayas, canalla. No corre porque te amarramos los pies también. Mi decisión del caso. ¿Gané o no gané? Cállate la boca. Si no quieres que te amarre a ti también. No, 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 está bien. Ok. Amarre ese buen vivir es lo que tiene que hacer. No me amarre. Ponle un tape. No, déjala tranquila. Usted, mi decisión del caso. Usted tiene razón. Este hombre lo que es un payaso. Se lo dije desde el principio. Sí, pero tampoco. Dame $1,000 de multa por fresca. Por lo que estás haciendo. Así que el caso queda así. Usted va a estar una semana con Sagitario en la cárcel. Ay, no me digas. Y amarradito como está. Llévatelo, por favor. Llévatelo. Come on. Ok. Esa es mi decisión del caso. Usted también se puede ir. Gracias. Edúquese lo más que pueda. Respete para que lo respeten. Antes de usar la estufa, verifique si usted cocina bueno. He dicho, gato encerrado. Gato encerrado.